Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. Se entregaron 250 credenciales de INAPAM a adultos mayores de más de 60 años de edad en las instalaciones del DIF municipal. Dicha credencial tiene como beneficio el 50% de descuentos en autobuses, farmacias, así como en otros establecimientos. Clave del Registro Único de Población, CUR. Por cuanto hace a este servicio, se realizaron más de 500 trámites de registro de menores de edad, así como también de adultos mayores. De este, uno de los trámites, siendo este uno de los trámites más solicitados por la sociedad. De igual forma, se han realizado donaciones de actas de nacimiento para registros extemporáneos y para menores de edad, sumando la cantidad de 85 donaciones. Apoyo a personas con capacidades diferentes. En este apoyo, quiero hacer extensa mi más sincero agradecimiento a la doctora Karine Macías de Guardes, a quien a través del programa Apoyo Funcionario fueron beneficiadas más de 30 personas de diferentes comunidades y cabecera municipal. Por citar algunos de estos apoyos, son andaderas, sillas de ruedas para adultos, sillas de ruedas especiales, bastones, muletas. A la fecha están por entregar 21 apoyos funcionales. Campañas médicas realizadas en coordinación con el Centro de Salud. Se realizaron marchas en esta cabecera municipal como Día de la Salud Reproductiva, Tercera Semana de Vacunación, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Brigadas Médicas realizadas por DIF Municipal, Osteoporosis, siendo un total de 40 beneficiadas. Exploración de mama y detención de cáncer cérvico uterino, el cual se pudo llevar a cabo gracias al apoyo del Hospital Integral José Azueta de este municipio. Es por ello que hago extenso mi agradecimiento al doctor José Roberto Valderrama Carrillo, así como cada uno de los doctores y enfermeras que participaron y al sistema DIF estatal o las unidades móviles para su realización, un total de 50 mujeres beneficiadas. Agradezco también la colaboración del doctor Genaro Santander. Gracias. De igual forma, el día 3 de diciembre del presente año se llevaron a cabo estudios y consultas de ortopedista, oftalmólogo, ginecólogo, optometrista, haciendo un total de 68 personas beneficiadas con dichas brigadas. Se contó con la colaboración de la Fundación de Manos de la Cruzada, representada por el doctor Zaragoza Hernández Castillo. Es por ello que hago un extenso mi agradecimiento por su colaboración, el apoyo y el desarrollo integral de la familia DIF de este municipio, que preside una servidora. Asistencia de salud en coordinación con el Hospital Integral de este municipio. En el periodo de estos 6 meses de trabajo, se coordinó el sistema DIF municipal que representa una servidora con el Hospital Integral de este municipio para que brindara la atención médica y fueron 1.250 personas beneficiadas con consultas médicas con especialidades en este nosocomio. Se brindó el apoyo de ambulancia a través de este nosocomio a 82 familias con traslados a diferentes hospitales del estado. De igual forma, se brindó el apoyo psicológico en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a través de prácticas de orientación, talleres con padres de familia, prácticas para adolescentes, aplicación de pruebas psicológicas en centros de estudios de esta cabecera municipal y comunitaria. Programa de pensión vitalicia a adultos mayores de 60 años de edad. Dicho apoyo se entrega en forma bienestar acá a través del gobierno del estado de todos los adultos mayores de 70 años que no tengan ingreso mínimo y sin la protección de los sistemas de seguridad social del estado de la federación. En este municipio son beneficiados 111 adultos mayores y están en lista de espera 385, los cuales hoy en día se ven beneficiados con una dotación de cajitas de leche, barras de amaranto y gelatina que hace llegar al sistema DIF estatal. Se hicieron visitas domiciliarias a las personas más vulnerables de este municipio, donde se entregaron despensas y cobertores por la temporada.
del Estado de Veracruz, beneficiando 43 familias. Se apoyaron a más de 102 familias con recursos económicos. Dentro de este mismo marco se apoyó con medicamentos a 511 familias de escasos recursos, directamente a comunidades y en las oficinas del DIF. Asimismo, se beneficiaron familias económicamente para realizar algunos pagos en radiografías y ultrasonidos, apoyo para cirugías a las familias más necesitadas, apoyo a personas en el centro de rehabilitación. Se brindó el apoyo a las comunidades que sufrieron inundaciones, como fueron El Japa, Pueblo Nuevo, Madrid y Veracruzito, que se vieron afectadas en las recientes inundaciones, con despensas, medicamentos. Se instaló un albergue en esta cabecera municipal donde se alojaron personas de diferentes comunidades. Aquí también se les apoyó con los alimentos. Jueves Ciudadano, por disposición del alcalde, se implementó este día para atender a todas las personas que se trasladan de sus comunidades a esta cabecera, para ser atendidos en cada una de sus problemáticas, con una asistencia de 2.400 personas de este periodo de 6 meses. De igual en el mes de noviembre del presente año, se instaló el Consejo Municipal para la Asistencia Social y Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Están integrados por funcionarios de este H-Fundamento Constitucional de José Azueta de la Cruz. Eventos organizados en el mismo municipal. Con motivo de la celebración del Día del Abuelo, se llevó a cabo un convivio donde participaron un total de 500 adultos mayores. Se contó con la destacada participación de diferentes presidentas municipales, que una de ellas